Bienvenidos a un story time mientras camino. Hoy les voy a platicar de cuando me peleé con Michael Jackson. Era un diciembre del 97 cuando fui a Nueva York y después iba a ver un pequeño concierto de Michael Jackson en el centro. Como es mi cantante de rap favorito, pues obviamente decidí ir a verlo. El concierto iba a empezar a eso de las 3 de la tarde, pero a mí me gusta llegar a barrer, por lo que llegué a las 9 de la mañana. Ya cuando llegué vi a Michael Jackson a lo lejos, me acerqué a él y luego empezó de 5, 4, 3, 2 y resulta que era iCarly y yo de qué demonios, es la misma persona. Y le comenté a iCarly, le dije, oye, ¿no sabes a qué hora va a llegar el Jiji original? Por lo que ella me respondió que no sabía, pero bueno. Esperé horas y horas y finalmente se va bajando la Yuwoki de su coche, que por cierto, era una cebolla como la de Shrek. Cuando llegó, por más que le gritaba, no me hacía caso, por lo que decidí aventarle una botella de agua y volteó enojado. Después dijo que me iba a retar algo así con sus guardias, algo acerca de una pelea, pero yo sinceramente siento que es una pelea de baile. Después de eso no me hizo caso y simplemente se subió al escenario a cantar. Fastidiado de que no me hacía caso, agarré mi ropa interior y se la aventé, por lo que él se enojó demasiado. Bajó del escenario y me retó un PvP, pero con la pura mano, bro, a puro puño. Nos comenzamos a golpear, pero de pronto llega alguien y nos separa y no creerán quién era. Era Albert Einstein, porque a él también le gusta mucho la música de Michael Jackson. Resulta que él llegó y empezó a sacarse unas fórmulas para poder separarnos y logró separarnos con puro destino, o sea, a puro lápiz logró separarnos. Después le dije, oye, no hagas eso, déjame pelearme a gusto con él y que me hace una fórmula para que me calle la boca. Yo enojado al vato lo agarro el cabello y se lo estiro y resulta que era una peluca lo que usa Albert Einstein. Y la Yuwoki se enoja conmigo y me dice, jijijiji, paz, que me suelta una tremenda hostia en la cara. Ya después de eso llega Tobey Maguire y me separa y me dice, ¿sabes qué, güey? Ya vámonos para el hotel porque estos vatos le van a hablar a más gente y que nos vamos corriendo. Y pues ya, creo que eso sería todo de este story time. Y pues nada, chicos, recuerda suscribirte y pasarte a mi canal de Twitch que está en la descripción. Te lo agradecería mucho que te pases por ahí. Así que chicos, nos vemos en la próxima.